O Lord, and minister in every place your word is being taught this afternoon. For we ask it in Jesus' name. And everybody says, amen. Everybody, thank you. Please be seated. Pueden sentarse. Amen. We continue in our study of eschatology. Continuamos con nuestro estudio de escatología. In preparation for the verse by verse of Revelation that's coming up soon. En preparación para los versículos por versículo de Revelación que viene pronto. As I've said before, this basic work is required. Y como dije anteriormente, el trabajo básico es requerido. In order for us to fully understand what we're going to be reading in Revelation itself. Para poder entender a plenitud lo que vamos a estar leyendo de Revelaciones mismo. There's a reason why it's the last book of the Bible. Hay una razón por la cual es el último libro de la Biblia. You need to know what goes before. Necesita saber lo que va anterior. In order to understand that final book. Para poder entender el libro final. And a lot of what's in this last of the 66 books of Scripture. Y mucho de lo que está en este último libro de los 66 libros de las Escrituras. Is based on Old Testament and even other New Testament passages. Está basado en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, en los pasajes del Nuevo Testamento. And there is no clearer example of that. Y no hay un ejemplo más claro de esto. Than this that we've been studying for the past couple of weeks. De esto que hemos estado estudiando por las últimas semanas. The prophecy of Daniel is quoted even by Jesus himself. La profecía de Daniel es citada aún por Jesús mismo. And that means that we need to understand it. Y esto significa que tenemos que entenderlo. In order to understand what Revelation is going to be presenting to us. Para poder entender lo que Revelación va a estar presentándonos a nosotros. Revelation builds on the foundation of the previous teachings of Scripture. Revelación se edifica sobre la fundación de las enseñanzas anteriores. That's why we just can't go into the book by itself. Es por eso que no podemos entrar a este libro por sí mismo. You need to have a solid base. Necesitamos tener una base sólida. How's our base going so far? ¿Cómo está yendo esa base hasta ahora? Say it's pretty solid so far. ¿Cuánto dicen que es bien sólida hasta ahora? By God's grace. Por la gracia de Dios lo es. That's my desire. Esa es mi meta y mi deseo. In this verse of Daniel 9:27, which is where we are now. En este versículo de Daniel 9:27 donde estamos ahora. I've underlined three of the words in the verse. Subrayé tres de las palabras en este versículo. Which are vitally important to be able to properly identify. Las cuales son vitalmente importantes para poder identificarlas. If Daniel 9's prophecy is the heart of eschatology, and it is, si Daniel 9, lo cual es el corazón de la profecía, then this verse, entonces este versículo, is the essence of the teachings of what is now in the future for us. Es la esencia de las enseñanzas de lo que queda en el futuro por nosotros. Everything that happened in the previous verses is now history. Todo lo que aconteció en los versículos anteriores es historia. The city of Jerusalem's walls were rebuilt. La ciudad de Jerusalén, sus paredes fueron reconstruidas. The Messiah came. El Mesías vino. The Messiah died. El Mesías murió. The temple was destroyed. El templo fue destruido. That's history for us. Eso es historia para nosotros. It was prophecy for Daniel. It was future for Daniel. Era profecía para Daniel, era un futuro para Daniel. But now that has passed, and for us, we're looking back to those events. Pero ahora es un pasado para nosotros para mirar a estos eventos que ya ocurrieron. Those events serve as a confirmation of the truthfulness of this prophecy. Esos eventos acontecen o vienen a ser como una verdad de esta profecía. So now, beginning in verse 27, is still future even for us. Aún ahora comenzando en el versículo 27 queda un futuro igual para nosotros. So let's identify these three words and what they refer to properly. Identifiquemos estas tres palabras y a qué se refiere apropiadamente. Now the first one we spent some time on already. En la primera ya hemos pasado un tiempo en ella. He. Él. The word says he shall confirm a covenant with many for 1 week. Él confirmará el pacto con muchos por una semana. Who is he? ¿Quién es él? We need to speak it very clearly. Tenemos que hablarlo bien claro. Él es this person. Esta persona. Remember that from our weeks and months ago? ¿Se recuerdan de esto de los meses y semanas atrás? What is he called here? ¿Cómo se llama aquí? The little horn. El pequeño cuerno. Okay, so the he of Daniel 9. Así que él en Daniel 9 is the little horn also in the book of Daniel. Es el pequeño cuerno también en el libro de Daniel. The same he who is the little horn. También él, el cual es el cuerno pequeño. The same he who is confirming a covenant.
Él es él quien confirmó un pacto. Is also this individual. Es también este individuo. What is he called here? ¿Cómo se llama aquí? That's right. He's called the beast. Se llama la bestia. All right, that's in Revelation, the beast. That is the most common name. La bestia y ese nombre más común. That for this individual more than any other. Que cita este individuo más que ningún otro. So the same person that was the horn, the little horn, is the same person who's the beast. La misma persona que era el pequeño cuerno, también la bestia. Is known by, of course, the more common name. Se conoce como el nombre más común. Who's identified by this horse, this rider here? La cual es identificado por este jinete aquí. The first of the four horsemen. El primer jinete de los cuatro. It's all the same person. Y es toda la misma persona. Who is he? ¿Quién es él? But we know him more commonly as the Antichrist. El que conocemos mayormente como el Anticristo. But did anybody have any idea of how many times he's talked about in the pages of the Bible? ¿Tenía alguien alguna idea de cuántas veces se habla acerca de él en las páginas de la Biblia? It's over and over again. Es una y otra vez. Constantly. Constantemente. He's identified by pictures. Es identificado por cuadros. By different terminologies. Por diferentes terminologías. Old Testament, New Testament. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. We shared last week how Paul calls him the man of sin. Lo compartimos la semana pasada como Pablo le llama el hombre de pecado. You know, for the Bible to take so much time to speak about an individual. Para que la Biblia tomase tanto tiempo para hablar acerca de un individuo. And for Jesus to make the appearance of this individual central. Y para Jesús hacer la apariencia de este individuo tan central. To the fulfillment of his, of God's prophecies. Para el cumplimiento de la profecía de Dios. Every believer is better off knowing as much as possible about this person according to the scriptures. Es mejor para cada creyente saber conocer lo más que pueda ser posible de este hombre. So we have who's doing the covenant. Así que tenemos quién es el que hace el pacto. If I ask you that question, you can answer one of four ways. Si le hiciese esa pregunta, pueden contestarlo una de las cuatro maneras. And it's all the same. Y todo es lo mismo. You can say it's the pueden decir que little es horn. El pequeño cuerno. You can say it's the beast. Pueden decir que es la bestia. You can say it's the first horseman. Mm-hmm. Or you can say it's, of course, the Antichrist. O pueden decir, por supuesto, el Anticristo. In fact, you can add in man of sin if you want. Y como factor pueden añadir el hombre same de pecado thing. Si quieren, es lo mismo. It's this person. Es esta persona. That is central in prophetic circles. Are you with me so far, church? Y es esencial en un círculo profético. Alrighty now. He is going to confirm a covenant. Él va a confirmar un pacto. The word covenant is going to be a pacto, false covenant. We shared that last week. Una paz falsa. It looks good, but it's not going to be real. Se ve bien, pero no va a ser real. That's also crucial. Eso también es crucial. We read that in Thessalonians. Leímos esto en Tesalonicenses. That he comes with a lying spirit. Que viene con un espíritu de mentira. He will deceive many, Daniel says. Va a engañar a muchos, dijo Daniel. So he comes to sign an agreement among many people. Says here many, right? Él viene para firmar un pacto con muchas personas. But what he's doing is false. Pero lo que está haciendo es falso. It's fake. No es cierto. It's not a real peace. No es una paz verdadera. It's a false peace. Es una paz falsa. And that false peace, y esa paz falsa, that covenant is supposed to last one prophetic week. Ese pacto está supuesto durar una semana profética. And how long is one prophetic week? ¿Y cuánto es una semana profética? Obviously, we've learned already that it's for 7 years. Obviamente ya aprendimos que es por 7 años. There is a 7-year period yet to come. Hay 7 años el periodo por venir. Where at the end of which the Lord Jesus returns in person. El cual al final Jesús retorna en persona. Has that week begun? ¿Ha comenzado esa semana? Please leave me deaf now. Has that week begun? Déjeme solo ahora comenzar. Thank you. The answer is absolutely not. La respuesta es absolutamente que no. Because if it began, we are all in serious trouble. Porque si hubiese comenzado, estaríamos todos en grandes problemas. So it hasn't started yet. Así que no ha comenzado. Okay, but it will. It will. Pero va a comenzar. When he shows up. Cuando él aparezca. Now I want to point out another word here. Ahora quiero señalar otra palabra aquí. It says he shall confirm a covenant. Confirmará un pacto. Again, English and Spanish. Confirm, confirmará. What does it mean to confirm? ¿Qué significa el confirmar? Make sure, right? El asegurarse. Like to not make it effective, more like, you know, this is going to happen. I'm approving it or something. It carries that idea. Conlleva en sí una aprobación. But in English, it means one thing. Pero en inglés tiene un significado. That's not the word in Hebrew. Y no es la palabra en hebreo. We got work to do. The word in Hebrew is gabar.
La palabra en hebreo es gavar. Gavar means nothing to us because unless you speak Hebrew, you don't know what this means. Lo cual significa nada para nosotros a menos que hablemos en hebreo. Give me English, give me Spanish, pero gavar no sé ni papa. All right, we have to study. We got to study. Got to figure out what it means. So tenemos que estudiar y saber lo que significa. So don't be intimidated by the fact you don't know what that word means. Así que no sean intimidados por el factor de que no sepan lo que significa la palabra. Ninguno de nosotros sabemos. But we have the ways of finding out. Pero tenemos la manera de averiguarlo. I mean, praise God that we have ways of finding out. ¿Cuánto dan gloria a Dios que hay maneras de averiguarlo? Without having to learn the entire Hebrew language to get the answer. Sin tener que aprender el lenguaje hebreo por completo. Gabar in Hebrew means this. Gabar en hebreo significa esto. Yeah. Not quite the same thing as confirm, is it? No es algo que dé la definición de confirmar. It's not. It really Porque isn't. No lo es, no lo es en verdad. We don't use the word confirm to mean force. No usamos la palabra confirmar para ejercer fuerza. Of course not. If you tell somebody, you know, tell me you love me, confirm that you love me. Si tú le preguntas a alguien, dime que me quieres, confírmame que me quieres. You're asking, right? Estás preguntando. Hopefully you're not going to force them. Espero que no tengas que obligarle. If you force them, it isn't real. Si le obligas, say no es real. Love me. Oh, I love you. Oh, dime que me quieres. It's not real. It has to come, entonces, you know, no es real. From the heart. So here, the translators in English and Spanish picked a really bad word. Los traductores tanto en inglés como en español hicieron un mal trabajo. They should have put down, he shall compel a covenant. Spanish, ellos debieron haber puesto, ellos han de obligar un pacto. Yep, he's going to force it. Él va a forzarlo. Now, why is he able to force this covenant on people which obviously don't want it? ¿Por qué puede él o qué autoridad tiene él para obligar este pacto con personas que no lo quieren? Because, you know, when you force somebody, they don't want to do something, right? ¿Sabes? Porque cuando obligas a alguien es porque no quiere hacerlo. But the picture the Bible is giving us, pero el cuadro que la Biblia nos está dando, is that this person is going to come and say, this is the way it's going to be, like it or not. Es que esta persona va a decir, esta es la manera que va a ser, gústete o no. You know, how will he do this? ¿Cómo podrá hacer esto? I mean, he's going to bring peace to the Middle East. Él va a traer paz al Medio Oriente. You know how many presidents have tried and failed? ¿Sabes cuántos presidentes lo han tratado y han fallado? Jimmy Carter tried and best he Jimmy could do was Carter get Egypt. Lo trató y lo, no, tampoco pudo Jimmy hacerlo. Carter pudo con Egipto y más nada, y cuidado, all right? I mean, Clinton tried, forget that. Clinton trató y olvídenlo. Forget our current president, fail. Y nuestro presidente hasta ahora ha fallado. I mean, nothing, it's not working. What can I tell así you? Nada, no está, nada está trabajando. ¿Qué le puedo decir? Nada Nixon trabaja. Tried, Ford Nixon tried. Trató, Ford trató. Nada, nada. All nada, the peace nada. Talks you want. Todo lo que hablaron de paz que they quisieron. All fall apart. Todos han fallado. This guy's gonna come. Este hombre va a venir. He's gonna impose his peace. Él va a imponer su paz. And the Egyptians, the Palestinians, the los Egipto, Israelis, los palestinos, los australianos. The Iranians, iraníes, the Iraqis, all these people that are going crazy right now, control, they're going to be forced. Van a ser obligadas. Take it. Cógelo. That's a major accomplishment. Y eso es algo grande, un cumplimiento grande. When he does that, that's why the whole world, the Bible says, is going to wonder after him. Y por eso es que toda la Biblia dice que todo a nivel mundial van a ir tras él. Look what he did. Mira lo que él hizo. What kind of popularity would a man like that have today? ¿Qué clase de popularidad un hombre como este tendrá? If Obama would have brought peace to the Middle East, how would people be looking at him right now? Si Obama hubiese traído paz en el Medio Oriente, ¿cómo estarían las personas creyendo en él ahora mismo? The Messiah has arrived or something. Oh, el Mesías ha llegado. But he can't. Pero no es así. He's no lo ha hecho. This person. Él no es esta persona. But this person will. Pero esta persona sí lo va a hacer. The question is, how will he be able to force his will? La pregunta es, ¿cómo podrá él ejercer su voluntad? There are several things that he has in his favor, yeah. Hay algunas cosas que tiene a su favor. That's right. That's right. That's right. The devil gives him power to do it. Keep that in mind. La hermana dice, como discutimos la semana pasada, el diablo va a dar toda autoridad a él y por eso es que va a tener este poder para hacerlo. We're going to list all those reasons. That's one of the major ones right there. Y esa es una de las razones mayores ahí, primordiales ahí. Satan gives him his power and all the evil ones bow before Satan. You know that? Satanás le da su poder y todo el poder maligno se le posa delante de él. Let me give you the list from the more human common way of thinking about things. Déjeme darle la lista de las maneras de pensar aún más común humanamente. I'll give them to you all. Here you go. Se las doy a ustedes todas y aquí van. The Bible tells us that the Antichrist, the beast, la Biblia nos dice que el anticristo, la bestia, in Revelation 6:2, in this picture, en Revelaciones 6:2, en este cuadro, he has a what? Él tiene qué? In his hand. He has a bow. Tiene un arco.
no arrows. No the bow flecha. Represents military power. El arco presenta poder militar. Okay, he doesn't have arrows because he doesn't actually use that power, at least not in the beginning. Él no usa flechas porque usualmente no usa ese poder. In the beginning he doesn't. Y desde el comienzo no lo usa. Later on he will. Pero luego más tarde sí lo va a usar. Big time. Y en gran manera. But in the beginning he comes in with the power. Pero en el principio él viene con poder. According to Revelation 19, he has armies. De acuerdo a Revelaciones 19:19, él tiene ejércitos. There you go. So one human reason is that he has very powerful armies backing him. Así que una de las razones humanas es que tiene un gran ejército apoyándolo. So that's the first thing he has in his favor. Así que eso es lo primero que tiene a su favor. Military power. Poder militar. According to the Bible. De acuerdo a la Biblia. In Daniel. En Daniel, what does the little horn have that makes him so special? ¿Qué tiene el pequeño cuerno que le hace tan especial? They didn't hear you. Say that again. A big mouth. Yes, exactly. Que tiene una boca grande. The Bible says he has a mouth that speaks boastfully. Right there, man. Él dice, tiene una boca que habla grandes cosas. Exactly. So he has what I write down here is a deceiving eloquence. Que tiene aquí unas palabras elocuentes. You know what eloquence means? ¿Saben lo que quiere decir elocuente? Eloquence is a way of speaking very nicely. Es una manera de hablar muy bonita. Convincente, very convincing. Bien convincente. In Spanish, they call it una labia. Tiene labia. Mm-hmm. Yeah. It's like he has a sweet talk. How many know people who are that way? ¿Cuánto conocen a personas de esa manera? They can talk their way out of anything. Donde ellos pueden hablar y salir de cualquier problema. Wow. Y tú quedas bien impresionado con lo que dicen. And they say in Spanish, te dejan gatusal por la labia, right? Ay, qué bien habla ese, qué bueno habla. They will put you to sleep with the way they talk. I mean, I remember when I was growing up, John F. Kennedy. Remember Kennedy? Recuerdo cuando estaba creciendo de presidente John F. Kennedy. You've heard of him anyway, some of you. ¿Recuerdan alguno de ustedes? I was alive when he was alive. Yo estaba vivo cuando estaba vivo. Everybody loved Kennedy. A todo el mundo le encantaba Kennedy. He wasn't that great a president, to be honest. Él no era tan gran presidente, para ser honesto. He wasn't bad, but he wasn't that. Él tenía sus cosas, pero no era tan allá. Pero no lo era, de ninguna manera. What he had in his favor was that he was young, he was handsome. Lo que tenía en sí era que era joven, que era guapo. He had a beautiful wife. Que tenía una hermosa esposa. Looked like a Jackie, looked like a queen. She was like, oh, Miss Grace walking around, yeah? Y ella parecía floating una on a reina, cloud, you know, Jackie, caminando oh, en las nubes. Jackie. And he had a way of speaking that people listened to. Y tenía una manera de hablar que las personas escuchaban. You all know the famous phrase, right? Todos saben la frase famosa. Ask not what your country can do for you. Pregunte lo que su país puede hacer por usted. To this day it lasts, right? Y hasta este día esa frase ha durado. Eloquence. Eloquencia. And he wasn't the Antichrist. Just in y él case no you're era thinking, el Anticristo. Okay, obviously, he's been dead for a long time. But the point is, he had a way of speaking. Pero el punto es que tiene una manera de expresarse. Obama has a great eloquence. Obama tiene una gran elocuencia. Our president, when he talks, boy, he can nuestro talk. Presidente cuando él habla, él puede hablar. He can convince anybody of anything the way él he speaks. Él puede convencer a cualquiera de cualquier cosa cuando él comienza a hablar. Sorry. Oh yeah, we're going to get to him in a minute. There's been other examples of people who have eloquence. Hay un número de personas que pueden tener esa elocuencia para hablar. Christians have the many Christians, not all. Many Christians have the problem. Muchos cristianos tienen el problema. That they let themselves go with people who sound good. Que se dejan llevar por personas que suenan bien. They have eloquence. Que estas personas que tienen elocuencia. Oh, wow, he speaks so good. Él habla tan bien. It isn't how they're talking. Y no es como el hablar. It's what they're saying. Es en sí lo que están diciendo, el mensaje. You need to be careful. Many preachers have gotten people to follow them because they speak a certain way. Muchos predicadores han hecho que las personas le sigan por su manera de hablar. You know, there's people who get up there and they command an audience with their voice. Hay muchos que se paran arriba y ellos demandan con esta audiencia. Wow, wow. Y las personas quedan impresionadas. Pero, what is he saying? ¿Pero qué está diciendo? If he's not saying anything good, si no está diciendo nada bueno, you don't have to follow him. Entonces tenemos un problema. So anyway, the point is the Antichrist when he speaks is going to have that way of speaking. El punto es que el anticristo cuando hable va a tener esta manera de hablar. And not only will he be very good at speaking. Y no solo que va a ser muy bueno en el hablar. According to Daniel 8:23. De acuerdo a Daniel 8:23. He understands sinister schemes. I love the Spanish. Así que entiende enigmas. Entendiendo enigmas. That's a fancy way of saying that he has great what? Que tiene una gran qué? Well, he understands sinister schemes. He's very intelligent. Que es bien inteligente. The man's going to be a whiz. He's going to be a brain. Este hombre va a ser bien smart. Sabio, va a ser demasiado inteligente. Again, how many politicians have gotten where they've gotten because they're very smart? ¿Cuántos políticos han llegado donde han llegado por ser inteligentes? I mean, let's face it. Hillary Clinton may not be all that talking.
she's not. Vamos a confrontarlo. Hillary Clinton, a menos sea alguien que hable allá. But she's a smart cookie. Pero es bien inteligente. She's extremely intelligent. Es extremadamente and inteligente. And whatever your politics are or not, I don't. That's between you and God. I'm not gonna say vote or don't vote for anybody. God forbid. Y cualquier sea su político, no le estoy diciendo que vote por ninguno. Dios no lo quiera. But look at these people who we have currently examples of. Pero miren estas personas por las cuales ellos han tenido su ejemplo. She is smart. Ella es inteligente. If I may be so bold, smarter than her husband, I think. Y yo podría decir que es más inteligente que el esposo. Really? Cause claramente. He's fading and she's rising even now. Él está poco a poco borrándose y smart ella está people. Apareciendo. Very intelligent people. Y es bien inteligente. Yeah, and she beats him by a mile. Dime tú, she is such a smart. Y ella es bien inteligente. Everything and she turns it around for her benefit. She's incredible. Y ella toma todo y lo voltea para su beneficio. But she's nothing compared to this guy. Pero ella no es nada comparado a este hombre. He's gonna fool people by his mouth, by his brains. Él va a engañar a las personas por su boca o por su mentalidad. In fact, the Bible even says, through his cunning he shall deceive many. Y con su sagacidad también hará prosperar el engaño de muchos. He's gonna know how to say what people want to hear. Él va a saber decir lo que la gente quiere escuchar. I love him. Wow, lo this guy amar. Says he has sí, it. He knows exactly what él to say. Él sabe exactamente qué decir. Be careful with those who say what you want to hear. Tengan cuidado con aquellos que dicen lo que usted quiere escuchar. This morning's message was not easy for me to say. Trust me. El mensaje de esta mañana no era fácil para mí decirlo. And, no lo era. And what I didn't get to was coming on the way. Y todavía lo que falta por venir. I felt it. I know it's not easy to say things. Yo sabía y sé y siento que no es fácil decir las cosas. Some messages are sweet. Hey, algunos mensajes son dulces. Some messages are Thor's hammer come to life. Algunos otros son un martillo tomando vida. That was this morning. I was hammering left and right. Y eso fue así como esta mañana. Estaba martillando izquierda y derecha. But I know it's from the hand of God. I know it is. Pero sé que es de la mano de Dios. Lo sé. So I let it go. Así que lo solté. Take it. I love tómalo. You. Wham. Te amo. Aquí va. It isn't what you might want to hear, but it's the truth. No puedo decir lo que no quieren escuchar, pero. And take it, do it, and be blessed in Jesus' así, name. Así tómelo y hágalo y sea bendecido en el nombre de Jesús. So if you come to this church, think I'm going to go like this to you and say whatever you want. You're in the wrong place. Porque baby. Si viene esta iglesia y cree que yo voy a estar hablándole como no, rascar su oído, está muy mal. Some things will be sweet, some things will be bitter. Algunas cosas van a ser dulces, otras van a ser amargas. But I promise you. Pero les prometo. It'll always be God's word. Que siempre va a ser la palabra de Dios. Always, not Raymond Talavera's opinions. Siempre va a ser la palabra de Dios, no la opinión de Raymond Talavera. Porque es lo que él dice. I wish I could impose upon you my way of eating, but I can't. You see, I can't. Quisiera poder imponerle en ustedes la manera de comer, pero no puedo. I wish I could make you all vegetarians right now. Wham! Quisiera hacer a todos vegetarianos ahora, pero no puedo. I can't do that, and I no won't even try. But I can sure tell you the word of God. Pero sí puedo hacerlo con la palabra de Dios. So that's what he has, and now as Luce said. The Bible says in Thessalonians that así la Biblia dice en Tesalonicenses que él, miren esto. Look at that. He does what he does according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. In other words, everything he's able to do. En otras palabras, todo lo que él puede hacer. Including forcing a covenant down people's throats. Incluyendo forzando un pacto en las personas. Not just because he has an army to back him up. No solo porque tiene un ejército para respaldarle, a mouth to deceive, una boca para engañar, great intelligence to go with that mouth, gran inteligencia para ir con esa boca. He has now a spiritual backup from the forces of Satan himself. Ahora tiene un respaldo espiritual de las fuerzas de Satanás mismo. And as we read last week, it says in Revelation. Y como leímos la semana pasada, dice en Revelación. The dragon, who Satan gave the beast his power, his throne, and what? ¿Y qué más? What did it say there? His el power, dragón, his throne, Satanás, and le dio a la bestia su poder, su trono, y qué más? Great, not just authority. Y no solo su autoridad. Great authority. Grande autoridad. The devil's going to give him all his power. El diablo le va a dar todo su poder. So with that combination of factors. Así que con esa combinación de factores. Can you see why the covenant's going to be forced down people's throats? ¿Podría ver por qué el pacto va a ser forzado sobre algunas personas? He's going to fool the whole world for a time. Es para engañar al mundo a nivel mundial en gran manera. The entire world, the Bible says, will fall after this guy. El mundo por entero dice la palabra que everybody. Va a caer ante este hombre. Not forever. No por siempre. Towards the as the tribulation continues, some people are going to break away from him. Porque cuando mientras la gran tribulación continúa, algunas personas van a escapar. But in the beginning, everybody falls for his mouth, his smarts.
Pero en el comienzo algunas personas van a caer por su boca, por su ser inteligencia. His army backing him up, which I por su ejército respaldándole. And of course, behind him the devil himself saying here. Y por supuesto detrás de él que va a tener al diablo mismo dándole poder. So far so good. ¿Hasta ahora todo bien? Look how much the Bible tells us about this guy. Miren cuánto la Biblia nos dice acerca de este hombre. How many agree? It's gotta be important. Come on, ¿cuántos están de acuerdo que tiene que ser importante? There's something else he has too. Hay algo más que él añade. So what does he need, right? ¿Qué más necesita, verdad? The Bible tells us something very, very unique, very strange. La Biblia nos dice algo bien único y bien raro. I mean, besides all this, además de todas estas cosas, there's one more thing he has. Hay una cosa más que tiene. That Daniel tells us. Que Daniel nos dice. In these two verses here. En estos dos versículos aquí. Okay, look in your Bibles really quick. Daniel 7. Miren en su Biblia rápidamente. That he has an appearance how. Daniel 7 que nos dice que tiene una apariencia de qué. Talking about his physical appearance. Hablando de su apariencia física. What does it say? Daniel 7:20. ¿Qué dice? Daniel 7:20. ¿Qué dice? That little horn has an appearance. Ese pequeño cuerno tiene una apariencia. Anybody? ¿Alguien? There you go. It says it's greater than his fellows. Dice que es mayor que sus compañeros. So now we come up to reason number 5. He's able to force the covenant on the whole world. Ahora venimos a la razón número 5 de por qué él puede ejercer su pacto sobre muchas personas. There's something about his physical appearance. Hay algo acerca de su apariencia física. It's greater than anybody else. Es más grande que de ningún otro. And in Daniel 8:23 we're told even more specifically. Y en Daniel 8:23 nos dice más específico. Something about his face. Algo acerca de su cara. What does it say? Daniel 8:23. Something about the Daniel 8:23 qué dice? The beast's face. La el rostro de la bestia. Yeah. Aquí en español el español no es tan fuerte como en inglés. What does it say? Stern in some Bibles. Fierce in some Bibles. Yeah, in fact, I like that one. Yo me gusta esa. There's that over here, and the word king having fierce features en español, un rey altivo. Now fierce is not the same as altivo. Altivo en español es diferente a la palabra fierce en inglés. Fierce en inglés es feroz, como un león, feroz. So you see how in English and Spanish we're getting two different pictures. Así que ven que tanto en inglés como en español tenemos dos diferentes cuadros. Being bilingual is a great help. You can see which one is good, which one is not. Siendo bilingüe es algo que ayuda mucho porque podemos escoger lo que es bueno y lo que no. Our Spanish-speaking brethren read this and think of the Antichrist as having this. Nuestros hermanos de habla hispana leen esto y piensan acerca del anticristo como que tiene esto. Now what is qué significa altivo, hermanos, en español? Altivo, proud, orgulloso. Mm-hmm. It means prideful. Altivo in Spanish means prideful in English. So, according to the Spanish translations, the Antichrist has a proud look on his face. Así que de acuerdo a la traducción hispana, el anticristo tiene una cara de una altivez en su rostro. Yeah, big deal. I know people have proud looks. Oh, es conozco de personas que tienen una mirada bien activa. How many know people who have proud looks? I'm sure you know people who have proud ¿quién looks. ¿Quién tiene esas miradas altivas? Estoy seguro que muchos la tienen. Nadie en el aire. You know, one of those things, right? Yeah, exactly. You know, my mother had very various descriptions for people like that. Mi madre tenía muchas descripciones para personas así. The point is, it's one thing to have a proud face. El punto es que es una cosa tener un rostro activo, altivo. How is it again in Spanish? Que parece un pavo real. Altanero. Altanero, altanero. Mm-hmm. That's not going to scare anybody. Eso no va a asustar a nadie. On the contrary, ¿qué se cree este? Al contrario. Oh, look at this one. What does he think? What's up with him? Yeah, look at that face. What's wrong with you? Y mira, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? How many have ever looked at somebody with a proud face? I wanted to straighten it for them. ¿Cuántos han visto personas con be esa honest. Cara así? We're all here. Come on. Seamos honestos. Yeah, vamos. You see somebody's face being. You want to go wipe the smoke off their face. Y te quieren quitarle esa. A bofeta limpia. ¡Ah! ¿Qué te saca? Cambiar la apariencia de su rostro. So. I'm sorry, but in Spanish that doesn't give me much of an impression. Pero lo siento, pero en español eso no me da mucho tipo de impresión física. But in English. Pero en inglés. Hermanos de habla español, en inglés dice que el anticristo será un rey que tiene una cara feroz. Those who speak Spanish, feroz, the Bible feroz. Says that the Antichrist will have a and fierce in, face. Yeah, the word in Hebrew is gabar, which means this. Y la palabra en hebreo es gabar, que quiere decir esto. Powerful, intense. Poderoso. Intenso. So the Antichrist's face así que el rostro del anticristo is going to have an intense, powerful look to it.
va a tener una mirada intensa y poderosa en él. That when a person looks at him, que cuando la persona le mire a él, he'll be scary. Va a causar temor. Have you ever looked at somebody whose face was that way? Scary. ¿Ha visto usted alguna vez el rostro de alguien que le cause temor? I mean, there are good people that have scary faces too, by the way. Hay algunas personas buenas que tienen un rostro que causa temor. Lo feo, lo feo. Bueno, lo feo son, lo feo otra cosa, lo feo eso es aterrorizante así, pero de otra manera, ¿sabes? Ah, quiero correr. No, but there are people that have very strong looks to their. Hay personas que tienen ese carácter bien, bien intimidoso. Yeah. You look at some of our presidents. Miren algunos de nuestros presidentes. Jimmy Carter, laugh in his face. Se les reían en la cara. He looks like, you know, como un, whatever, right? Very bland face. Nixon, más Nixon? Nariz que otra cosa. Nariz, yeah. Not a scary face. Look at Teddy Roosevelt's face. Ahora, miren la cara de Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt tiene una cara de piedra, espera. If you go to, like to the Museum face. Of Natural History, si va al Museo de Historia Natural, there's a statue of him. Hay una estatua de él ahí en un caballo. You see that face even on a statue. Usted van a ver ese rostro ahí en la estatua. The guy was a serious, strong-faced individual. El hombre sí tenía un carácter bien fuerte, individuo. I'm told that sometimes I have that kind of look in my eyes. Se me dice que a veces yo tengo ese tipo de mirada en mis ojos. I try to be nice. I smile a lot. Trato de ser bueno, me sonrío mucho. But I do admit that there are sometimes. Pero sí admito que hay algunas veces. When I feel a fire inside me all of a sudden rising up. Cuando siento ese fuego dentro de mí levantándose. I feel it coming out of my eyes. I feel like. Siento como que el fuego sale de mis ojos. I had a young lady say that when I talked to her, she had a panic attack. Una joven aquí una vez cuando le hablé dio un ataque de pánico. Yo me it's not that much. That's why I stand in the back and I hug people a lot. Es por eso que me paro en la parte de atrás y aguanto a las personas mucho. I want to stay human. I want to stay. Quiero mantenerme en lo humano. But I know people sometimes are afraid of me. They are. Pero sé que hay algunas personas que se sienten intimidados por mí. Me looking at someone going like this. A veces cuando los miro. People going, oh my God, pastor, look at me. Ay, pastor, por favor. It's not intentional. It shows the authority God gives you is what it is. It comes out. Le enseña la autoridad que Dios le ha dado, que es lo que sale. This week I went to public school this week with one of our children in the church. En esta semana fui a la escuela pública con uno de nuestros niños de la iglesia. He was misbehaving. Se estaba comportando mal. So his family members called me, can you please go talk to his teachers? Ay, con mucho gusto. Así que los miembros de familia me dijeron que se podía ir a hablar con los maestros. Y le dije con mucho gusto y fui. Four teachers came to me. Yeah, cuatro maestros vinieron de mí, esto. And the little kid was there going. Y él estaba mirándome. Because I gave him a face that could stop a truck. Porque le di una mirada que podía detener el tro. It worked. Y trabaja. It worked, man. Lo enderezó así seguida. Estaba derechito. I sat with him during his classes actually for a while. Me senté con él durante sus clases. I got a pass in the whole nine yards. I did it legal. Tuve un pase. And he's sitting like this. Y estaba sentadito así. Más te vale. You better, man. You better. But then the little kids around him were all messing up too. Pero los nenitos que están alrededor de él también están pasando mal. I feel sorry for teachers, man. God bless our teachers. Y me da pena por los maestros. Dios bendiga a nuestros maestros. If you're a teacher in public school, God bless you. God si give you grace. Si usted es maestro en escuela pública, que Dios le bendiga. Eso no es fácil. Dile gracias. That's not easy. In my day, when a kid misbehaved, the teacher could do whatever, almost whatever he wanted to you. En mi día, cuando los niños se comportaban mal, los maestros podían reprenderle, pero hoy día no. So this poor teacher is trying to teach a music class. Así que esta pobre maestra está tratando de enseñar la clase de música. And my little guy was like. Y mi muchachito estaba así. He even played the flute, lo que nunca había hecho. Él tocó la flauta como nunca. All because of the face. Todo por la apariencia de físico. And he does it. Y él lo hace. But then little kids are playing around, right? Pero ahí vienen otros niñitos jugando. Ay, how do they say in Spanish? A mí me subían y me bajaban. Oh my God. Ellos, ay, Dios mío, estos niños. I can't believe they're misbehaving God, so much. No puedo creer cómo se están comportando tan mal. I can't say anything. Y yo no puedo They'll decir throw me nada. In jail if I do anything. But at one point, pero en un punto, one of the worst misbehaving ones was like, hey. Uno de los más que se estaba comportando mal. And I just looked at him and I shot him a lo stare. Lo miré y le mandé esta mirada. Y le dije, siéntate. The teacher was like, oh my God, this is great. What's going on, Joe? Ay, ¿qué pasó? Mira, está sentado.
con la cara como una piedra. I put a strong face. Because the poor teacher's like, well, Jonathan, sit down. Oh, Mark, well, don't do that. Oh, Susie, don't do that. Susie, hey, whatever, you know. Y aquí me talavera. I was dressed all in black to make it even worse. I'm like, oh. Todo vestido en negro para hacerlo peor. I'm a stranger, and but the face did it all. Pero el rostro, la expresión del rostro lo hizo todo. And that's me. Y ese soy yo. Thank God for it's the face of authority and gracias God's Dios grace. Gracias por la cara, know? De autoridad, por la gracia de Dios. The devil imitates everything God does. Pero el diablo imita todo lo que Dios hace. So this guy. Así que este hombre is going to have a much worse look in his face. Va a tener una peor mirada en su rostro. He's going to stare presidents down. Él va a tumbar los presidentes. He's going to be knocking kings and prime ministers. Él va a tumbar reinos y ministros. Imposing himself on people of authority. Imponiéndose sobre ellos, sobre la autoridad de ellos. Does it sound familiar? ¿Suena esto familiar? Because somebody already did that. Porque alguien ya hizo esto. In history. En historia. Him. Este. Look at that face. Miren esa cara. That is the kind of face that Daniel 8:23 is talking about. Esa es la clase de rostro que Daniel 8:23 está describiendo. I mean, look at those eyes. Miren esos ojos. You see the evil, don't you? You see the intensity. La maldad, la intensidad. And when he spoke, he would speak con ese coraje. He would talk so angry. You ever heard him do his speeches in German? Escucharon haciendo sus presentaciones en alemán. En alemán, right? Even though I don't know what he's saying, boy, it's scary. A pesar de que no sabía lo que decía, pero causaba temor. Y todo el mundo. Y ahí mismo. Check it out one day. It was horrifying. Un día, es horrificante. And we don't even know what he's saying. Imagine. Y ni siquiera sabíamos lo que decía. Terrible. He had that authority from the evil one too. Él tenía esa autoridad del maligno también. He was a symbol, a type of the Antichrist to come. Él era un símbolo, un tipo de anticristo. Marjorie. Even the mustache was a little. Hasta el bigotito. It's short. It's to the point. It's curt. It's. You know that Charlie Chaplin made fun of him, right? You all know that Charlie Chaplin made fun of him, right? Saben que este carácter. He made a movie called The Little Dictator. Hizo una película diciendo el pequeño dictador. In case you haven't watched it, check it out. I think it's on Netflix. Si no lo han visto, The Little Dictator. El pequeño dictador. He had the same little mustache going on. Él tenía el pequeño bigote también. But he can make fun of him because he wasn't in front of him. Pero él podía burlarse de él porque. Charlie Chaplin was in America. Porque él estaba aquí en América. Whoever faced this guy. El que confronte a este hombre. In the past, whoever faced him face to face. Y el que le va a confrontar cara a cara. They all said the same thing. Todos dicen lo mismo. They felt the evil. Sentían el maligno. They felt this presence. Sentían esta presencia. He fooled the Prime Minister of England. Él engañó al ministro principal de Inglaterra. Neville Chamberlain went over to him and he just knocked him down, boy. Y este lo derribó. Con la labia. With the with words, talks, with the intelligence, and with con the inteligencia face. Y con la cara. Chamberlain came back and said, oh, Hitler's a friend. He wouldn't hurt us. Oh, really? Y él vino para atrás diciendo, oh, no, Hitler es un amigo. No, no pasa el daño. It's already happened in history. Ya esto ha pasado en la historia. And he isn't even the Antichrist. Y él ni siquiera es el anticristo. So if it happened in the past, así que si pasó en el pasado, how many agree it could happen in the future? ¿Cuántos están de acuerdo que puede pasar en el it futuro? It can and it will. Puede pasar y va a pasar. Because the Antichrist will be worse than him. Porque el anticristo va a ser peor que él. I got a picture together of different ideas of what his face may look like. We have no idea, obviously. Ajunté muchos cuadros de lo que puede describir lo que más o menos va a ser el rostro de él. I came up with this. Y salí con esto. See that look? Miren esa mirada. I mean, will he be that? I don't know. Maybe not. Será él así, no lo sé. But it's the eyes. Pero son los ojos. See that stare? ¿Ves cómo se queda mirando? That's actually a composite picture. Esto es actualmente un retrato compuesto. Between Hitler. De entre Hitler. And Putin from Russia. Y este hombre de Rusia. They took Putin is the president of Russia, and Hitler. They put them together. Y estos dos se pusieron juntos. And got this. Y tuvimos esto. And again, just an idea of what the Antichrist will be like. Y es una idea más o menos de cómo va a ser el anticristo. He will have an imposing presence. Va a tener una presencia imponente. Keep that in mind. This is all this that's coming with the man of sin. Y manténgase en mente que esto es todo lo que viene con el hombre de pecado. Yes, brother.
Austrian. Yeah. That's right. They all followed him. You've seen the Nazi parades back in the 1940s? I mean, check out YouTube. ¿Han visto las paradas de los nazis en 1940? Es tenebroso. Todo el mundo. Following everybody. Todo el mundo. Even the Catholic bishops going. Hasta los obispos católicos. Catholic bishops. Obispos católicos. Standing next to the Nazi leaders going like this. Parándose al lado de los líderes nazistas haciendo esto. So you can understand why believers back in the 1940s. Puedes entender por qué los creyentes en el 1940 thought they were in the tribulation. This guy has to be the Antichrist. Pensaron que esta era la gran tribulación, pensaron que este es el anticristo. He was what? He did. Yeah, he did. Absolutely. And then when World War II broke out, y cuando la guerra mundial número 2 salió, that popularity from the 30s and 40s, he was incredible. And yet the Christians thought as the Antichrist, I mean, can you blame them? Y así que los cristianos pensaron este es el anticristo, ¿podrías culparlo? But they should have known better. Pero ellos debieron haber sabido mejor. Because even though he had all the qualities, well, he had all the qualities of the Antichrist. Porque a pesar de que Hitler tenía todas las cualidades del anticristo, there was something missing. Había algo que le faltaba. Was he confirming a covenant with anybody? ¿Estaba confirmando un pacto con alguien? He was taking over everybody. He could take over. Él estaba tomando control de todo. It wasn't exactly what the Antichrist is going to do. No era exactamente lo que el anticristo haría de hacer. If you get this off of Box, please download it for yourself. Si ustedes toman esto de la página del internet Box, por favor, bájenlo para que lo estudien. There's a lot of stuff here I want you to read for yourselves. Porque hay muchas cosas aquí que quiero que ustedes lean. This link that you can get when you download the material off of the internet. Este enlace aquí, over here. Que pueden tener cuando bajen la información. It says all of this. Dice todo esto. You can read that on your own. Pueden leer esto por sí mismo. All right, it talks about his face. Habla de su rostro. His features, right? De sus facciones. Being able to deal with things, show a strong countenance, as we say. De que puede luchar contra esa contendencia fuerte. I gotta save some time, so just look it up when you get it on the file, you read it for yourselves. Voy a poder rendir el tiempo, así que por favor léalo por sí mismo cuando lo vean. It adds also something very interesting about this. Añade también algo bien interesante acerca de esto. That the man of sin, que el hombre de pecado, is gonna combine, ready Mary over here, the irresistible will of the Romans. Va a combinar la voluntad irresistible de los romanos and the brilliant intellects of the Greeks. Y el brillante intelecto de los griegos. All in one person. Todo en una persona. This is the Antichrist, brothers and sisters. Este es el anticristo, hermanos y hermanas. This is the man that's going to be coming to initiate the tribulation. Este es el hombre que va a venir para dar inicio a la gran tribulación. And again, I'm going to go ahead, but you can get this when you download the file. Y nuevamente voy a adelantarlo, pero ustedes pueden recibirlo cuando lo bajen. So, whatever he looks like, we don't know. Ya sea cual sea su apariencia, no lo sabemos. But now we understand who he is. Pero ahora entendemos quién es él. How he's going to compel a covenant. Cómo va a demandar un pacto. He's going to do it with many for 7 years, 1 week. Lo va a hacer con muchos por siete años, una semana. Una semana, que son 7 años proféticos. But now comes the clincher. Ahora viene. Because Daniel goes on to say. Daniel prosigue diciendo. But in the middle of the week. Pero a la mitad de la semana. Now what's the week? ¿Qué es la semana? 7 years, right? 7 años. It says, in the middle of the week, dice que a mitad de la semana, he, él, the Antichrist, el anticristo, shall bring an end, traerá un fin, ahora se sabe, to sacrifice and offering. Y el sacrificio y ofrenda. In other words, when you read the words sacrifice and offering, en otras palabras, cuando lees acerca de la palabra sacrificio y ofrenda, it can only refer to one place. Solo puede referirse a un lugar. The only place where the Jewish people offer sacrifices and offerings. El único lugar donde el pueblo judío ofrece sacrificios y ofrendas. Not the synagogues. No es las sinagogas. The temple. Es el templo. So it is here that we have the basis to say. Es aquí donde tenemos la base para decir that at some point of the first half of the tribulation, que a cierto punto en la parte de la tribulación, the Jewish temple will be rebuilt.
que el templo judío será reedificado. This could happen in many ways. Esto puede pasar en muchas maneras. Right now there are people trying to get permission to have the Jews pray on Temple Mount. Ahora mismo hay personas que están buscando un permiso para que el pueblo judío pueda orar en este monte. The Muslims are not having it. Y los musulmanes no lo quieren hacer. They will riot. Ellos they already have. Ellos se han levantado en guerra como ya han hecho. There were some people who prayed on Temple Mount and the Muslims threw stones at them. Hubieron unas personas que oraron en el monte, en este monte, y los musulmanes le tiraron piedras. So imagine building a temple. Así que imagínense edificando, reconstruyendo un templo. If anybody tried that now, si alguien tratase eso ahora, World War III. Tercera Guerra Mundial. Right there, it starts right there. Ahí mismo, comienza ahí mismo. I promise you. Eso se los prometo. If Israel, the nation, were to say, "We don't care, we're building a temple now," si Israel como nación dijese, no nos importa, vamos a reedificar el templo ahora. World War III. La Tercera Guerra Mundial. No exaggeration. Sin ninguna exageración. We might even see the draft reinstated. Tal vez podemos ver que estén haciendo otra vez la reclutación forzada. It might happen because World War III will come if they podría try. Pasar si la Tercera Guerra Mundial venga. If, si if the Jews touch that Temple Mount, the world will go up in flames. Si los judíos tocasen este monte, puede que esto desate una guerra mundial. So that's why I'm saying this cannot happen now. Por eso que digo que esto no puede acontecer ahora. It can only happen when this person forces the covenant on everybody. Solo puede pasar cuando esta persona fuerce el pacto sobre todos. All right, so in the middle of the week, what's happening in the temple is going to stop. Así que en medio de la semana, lo que está aconteciendo en el templo va a detenerse. So check this out. Middle of the week, of course, means. En medio de la semana, por supuesto, significa. The halfway mark. La mitad, la marca esa de mitad. More. Even more than the 7 days of the tribulation, of 7 years of the tribulation, the one last week. Aún más de los 7 años de tribulación. We find. Encontramos. This thing of the 3.5 and the 3.5, the middle of the week. Encontramos esto de los tres y medio y mitad de semana. What the Bible is telling us. Lo que la Biblia nos está diciendo the es. The tribulation is all bad. Que la tribulación es mala. Bien mal. All of it's bad. All of it. Sí, bien mala. But this part here. Pero esta parte aquí, it's the worst. Va a ser la peor. Okay, so the first 3.5 years are bad. Así que los primeros 3 años y medio son malos. To a degree. Hasta un término. Next week we're going to show you what's going on the first 3.5. La semana que viene le vamos a mostrar qué es lo que está aconteciendo en esos 3 años y medio. For sure the temple is built. De cierto el templo es edificado. For sure they're offering sacrifices and giving up animals to God again. De cierto ya están ofreciéndole sacrificios de animales a Dios nuevamente. There's a TV show. It's called Dig. If you have everybody mentioned, have you seen it before? Channel, I think Channel 4. Hay un programa de televisión en Canal 4 o el 2. A TV program is called DIG, Dig. En y se llama de esta manera. Of course, I'm going to watch it. They mentioned, you know, the temple and. Oh, espérate, vaya, por supuesto que lo voy a ver porque está hablando del templo y todo esto. It's a 10 series, 10 episode series. Y es una serie de 10 episodios. And already, they're showing a bunch of Jews sacrificing animals. Y ya muestran unos cuantos judíos sacrificando animales. Yeah, you actually see a scene where they slit the throat of a lamb. Actualmente vi una escena donde degollan un cordero. You see the birth of the red heifer. You guys know what the red heifer is? ¿Te acuerdas lo que? En español, red heifer. No? No. No idea en Spanish? No. Okay, heifer. Cuando una vaca pare, ¿qué pare? Oh, como el una vaquita. I know that, pero ¿cómo se llama de verdad? Como el ternero. Un ternero. Ternero. En español, un becerro. Ajá. All right. In Bible days. En los días de la Biblia. God commanded. Dios te mandó. Take a red heifer. Tome un ternero o un becerro completamente rojo, rojizo. Que sea color rojo. Nada de negro, no other color. It has to be completely red. Ningún otro color, completamente rojo. The red heifer. Este sea rojo. Take it, tómalo, sacrifice it, burn it. Sacrificalo, quémalo. Take the ashes. Toma las cenizas. And with those ashes, purify the priests. Y con esas cenizas purifica a los sacerdotes. Without the red heifer, there can be no priests. Sin ese ternero rojo, no pueden haber sacerdotes. They exist, but they cannot work as priests. Pues existen, pero no pueden ejercer como sacerdotes. The TV show actually starts with that command from Leviticus. Y el programa de televisión comienza con ese mandato de Levíticos. It says that you shall take the red heifer. Dice, tomarás el ternero rojo. It's called Dig. I recorded it. I'll bring it to you Tuesday. I saw it this week. I think it was on Thursday or Friday. Thursday, I think creo it was. Creo que fue el jueves o el viernes.
And what do you see in the first episode of this show? ¿Y qué ves en el primer episodio del programa? A group of Orthodox Jews. Un grupo de judíos ortodoxos. Watching a calf give birth, a cow give birth. Viendo una vaca pariendo. And a red heifer comes out. Y sale un ternero rojo. And the rabbi goes and with his magnifying glass, he's examining it. Y el rabbi va chequeándolo completamente. All red. Todo rojo. So they're shipping that animal to Jerusalem. Así que envían ese animal a Jerusalén. Because they're saying this is the sign from God. Porque dicen esta es la señal de Dios. There have been no red heifers for 2,000 years. No han habido terneros rojos por 2,000 años. After Jesus died, después que Jesús murió, the red heifers stopped being born. Estos terneros rojos dejaron de nacer. They're heifers born, but they're not red. Sorry. Nacen, pero no son rojizas. You follow me, friends? I mean, we'll talk about this more next time. But this is vital for there to be a temple. Y esto es vital para que haya un templo. Go online and put down red heifer. Watch what comes out. Vaya en internet y ponga un ternero rojo para que vea lo que va a salir. Jewish scientists are trying to clone or create a red heifer even as we speak. Científicos judíos están tratando de... Yep. de They are doing their best to create the red heifer. Están tratando de hacer una imagen de un ternero rojo. Van a clonarla. Quieren clonar un ternero que va a salir rojo, rojizo. Mm-hmm. Once that happens, una vez que esto pase, they have to build a temple. Ellos tienen que hacer el templo. And they're also talking about finding the hidden treasures underneath the mountain. Y están hablando de esconder el tesoro escondido debajo de la montaña. And in this TV show again, you see that they actually find the Ark of the Covenant. Y en este programa de televisión ve que ellos encuentran el arca they del pacto. They find the breastplate of the priest. Encuentran el pectoral del sacerdote. It's all there. Está todo ahí. Don't get me wrong. It's still a bunch of worldly people making a biblical movie. So forget. Y esto y por favor recuérdese que esto es un grupo de personas haciendo una película. Never get your theology from television, please. Nunca toma la teología de la televisión. Because if you know these things, you can look at it and say. That's good. That's not. That's good. What I saw. You can discern. Si usted conoce la Biblia, pues usted puede decir esto es bueno, esto es malo, esto lo desecho. So watch it if you like, and tell me what you find good and what you find bad. Así que véanlo si quieren y me dejan saber lo que ustedes encuentran bueno y lo que encuentran malo. I can tell you right now. Puedo decirle ahora. There's a scene where the one of the main stars of the show. Hay una escena donde la estrella principal del programa is taken underneath the mount, the temple mount. Se lleva debajo del templo. Where there's a pool of water. Donde hay una piscina de agua. And the lady archaeologist says this is the holiest water on earth. Y la mujer arqueóloga dice esta es el agua más sagrada del mundo. This is where our priests will bathe themselves. Es aquí donde los sacerdotes se habrán de bañar. So they can go up to the temple that's going to be made and worship God. Para que digan para poder ascender al templo donde vamos a adorar a Dios. And you know what they do? ¿Y sabes lo que hacen? You can guess. Puedes adivinarlo. They strip naked and take a dive in the water. Ellos se desvisten y se meten al agua. I'm like, ¿tú estás loco? Are you, are you crazy? And they're swimming in the holy water. Whee! Y están nadando en esa agua skinny santa. Dipping. It shows you the ignorance of the world. Te enseña la ignorancia del mundo. So when you watch it, use discernment, okay? Así que cuando lo veas, usa discernimiento. And one of them is saying the pectoral of the priest, the breastplate. Y algunos están diciendo que es el pectoral de sacerdote. It has the Urim and the Thummim in it. All right, allow me. En el pectoral habían dos piedrecitas llamados Urim y Thummim. Has anybody ever heard of this before? Okay, the Urim and the Thummim. El Urim y el Thummim. Eran dos piedrecitas, two stones that were eran in the breastplate of the priest. Eran dos piedras que estaban en el pectoral. That's how they communicated with God. Y ese es cómo se comunicaban con Dios. God would speak through those stones. Dios hablaba a través de esas piedras. We don't know what he did. We have no idea. No tenemos ninguna idea. Would the stones turn color, maybe? Cambiaban las piedras de color, tal vez. Would God actually speak through? Who knows? Hablaría Dios actualmente a través de las piedras, no sabemos. You see David going to the breastplate. David. Vemos a David yendo al espectro. And he asked God, Lord, should I attack these people or not? Y él dice, Señor, ¿atacaré a estas personas o no? And God speaks, attack, I'm with y Dios you. Le habló, atácales que voy contigo. So it's a method of communication with God. Así que es un método de comunicación con Dios. And in the movie, you'll see it. They actually y en la película it. Lo van a ver, ellos actualmente lo encontraron con las piedras y todo. But again, they blow it. Pero una vez más, ellos Because fallan. Somebody says, what happens if someone gets their hands on this? Porque dice, ¿qué pasaría si alguien pone las manos sobre esto? Oh, anything could happen. Oh, cualquier cosa puede pasar. We're talking about God here.
Estamos hablando acerca de Dios aquí. Not I dream of genie in the lamp, right? No lo como mi bella genio en la lámpara. You can rub it the wrong way and God comes, what can I do for you? Excuse me, no. La sobe de la manera equivocada y que Dios venga y ¿qué quieres que haga contigo? Touch the stones, they probably dissolve. Yeah, toca that's why. Aparentemente te disuelves. See, you need to know the Bible to be able to see these movies. ¿Ves? Necesitas conocer la Biblia para ver estas películas. Never do it vice versa. Nunca lo hagas viceversa. Our time is up, but here you go. Pero aquí vamos. This 3.5 period of time. Este 3.5 años de periodo de tiempo. Here's what the Bible calls it. ¿Es aquí como la Biblia lo llama? Almost done. Time, times, and a half a time. Tiempo, tiempo y tiempo y medio. That is the last half of the tribulation. Esa es la última mitad de la tribulación. You all got that. Todos tienen esto. It's so important. The Bible calls it by different names. Es tan importante que la Biblia lo llama por diferentes nombres. It's called the middle of the week. Se llama la mitad de la semana. It's called time, times, and half a time. Se llama tiempo, tiempos y medio tiempo. It's called here. Se llama 42 months. 42 meses. Again, the same period of time. Nuevamente el mismo periodo de tiempo. Literally 42 months. Literalmente 42 meses. Saca cuenta, 12 months in a year, right? 12 meses en el año. 12, 24, 36. 12 y 36. And 6 more is? Y 6 más es? 42. You 42, got it. Ahí lo tienen. Over here it's called 1260 days. Aquí se llaman 1260 días. These are all different ways of talking about this part of the tribulation. Y estos son todas maneras diferentes de hablar de este tipo de esta parte de la tribulación. God is into mathematics. Dios está en las matemáticas. He created it. Él las creó. Here I'll close with this. Y con esto cierro. 42 months we get it, right? 42 meses ya lo tenemos. 42 divided by 12 is 3.5. 42 that, right? Dividido por 12 son 3 y medio. Basic mathematics, right? Matemática básica. How about this? ¿Y qué de esto? As I close today. Mientras cierro hoy. How many days of the year do we have in our calendar? ¿Cuántos días del año tenemos en nuestro calendario? More or less, right? Más o menos, ¿verdad? 365 and a quarter. 365 y un cuarto. No se olviden de was ese cuarto. It? Somebody was born here on April 20. Rosa was born on the 29th of February. Leap year. Remember leap year? El año lipio. Well, our calendar has 365 and a quarter days. Nuestro calendario tiene 365 días y cuarto. Y un cuarto. That's why sometimes February has 29 days. Sometimes es por eso que a veces febrero tiene 29 días y otras veces no. How many days were in a biblical calendar? ¿Cuántos días en el calendario bíblico, en los días de la Biblia? Guys don't know this stuff, but I'm going to share it with you. Quiero the biblical calendar is not like ours. El calendario bíblico no es como el nuestro. Surprise, right? Our calendar was made by who? Nuestro calendario fue hecho por quién? Actually, the Romans started it. De un hecho, los romanos lo empezaron. And the Catholic Church finished it. Y la Iglesia Católica lo terminó. What is our calendar called? ¿Cómo se llama nuestro calendario? The free juice, whoever says it. Not Gregorian, no. Going once, going twice. Oh, first of all, Julian. The Julian calendar. El calendario juliánico. That's our calendar. We live under the Julian calendar. Y ese es nuestro calendario, un calendario juliánico. See, all that stuff in high school comes in handy now, right? Hey, instead of pay attention. Julian calendar. But in biblical times, pero en los términos bíblicos, a biblical year, physical un año year, bíblico, un año físico, is 360 days. Es 360 días. Boom. To the point. Biblical calendars have 5.25 days less than ours. Un calendario bíblico tiene un año. Tiene cinco días y un cuarto menos que nosotros. Menos que nuestro. So the biblical calendar is shorter than our calendar. Así que el calendario bíblico es más corto que el nuestro. Welcome to deeper Bible studies. Are you enjoying this? Bienvenido al estudio más profundo de la Biblia. All right, so let's talk about this then. If one biblical year is 360 days, así que si un año bíblico es 360 días, then how about 1,260? Can you divide 1,260 by 360? What do you get? ¿Podría dividir 1,260 entre 360? Mathematics. Look at those faces. Like, I left school for this. I don't want to deal with that anymore. Deal with it. It's in the Bible. Here. Está en la Biblia, miren. Divide that by that. Divida esto por esto. Here, divide 1,260 by 360. Divida 1,260 por 360. The Bible says that this second half lasts 1,260 days. La Biblia dice que esta última mitad dura 1,260 días, tres años y medio. Lo mismo. The same.
No, 3.5. Everything goes back to 3.5 years. Todo vuelve para atrás para 3 años y medio. So the Bible talks about this last half all the time. Así que la Biblia habla acerca de esta última mitad todo el tiempo. And it says in Daniel that on that last during this last period of time there'll be great destruction. Y dice en Daniel 9:27 que en los últimos tiempos habrá una gran destrucción. And to conclude this middle point here. Y para concluir esta mitad aquí, there is an event that splits the tribulation in half. Hay un evento que divide la tribulación en mitad. That starts the 3.5 final years. Que comienza sus últimos 3 años finales. And that is known in the Bible as. Y eso se conoce como. Here. La abominación. Abominations, desolate. It says desoladora. In Daniel, Jesus called it. Jesús le llamó. The abomination of desolation. La abominación desoladora. That event sets off the last 3.5 years. Y ese evento es el que da lugar a los últimos 3 años y medio. And Jesus even says. Y Jesús aún dijo. That was spoken by Daniel the prophet. Look, Christ quoting Daniel. Por el profeta Daniel, que fue lo citó Daniel. And I close with this. Y con esto cierro. It'll be standing in the holy place. Y que estará en el lugar santo. What's the holy place again? ¿Cuál es el lugar santo otra vez? The temple. El templo. So we'll pick it up here next week. Así que seguiremos con esto la semana que viene. See the news every day and see what's happening in the Holy Land. Ve las noticias para que vea lo que está pasando en la Tierra Santa. It's all getting ready for this. Todo se está preparando para esto. And every time you hear news out of the Middle East of more problems, more headaches. Y cada vez que oiga las noticias del falso profeta. Who can look up and say, "Maranatha, come, Lord Jesus"? ¿Cuánto puede mirarse y decir, "Maranatha, ven, Señor Jesús"? Let's all stand, friends. Thank Estamos you for your time hermano, today. Gracias por su tiempo hoy. Amen. All together. You guys are still writing. I love it. I see all these people writing notes. I love that. Thank you so much for that. Muchas gracias. Take this with you and be blessed in Jesus' name. How many bless the Lord? You're not going to be here for this mess. ¿Cuánto bendicen al Señor que no van a estar aquí para este revolú? Can you see why we have to be spared this craziness? ¿Ves por qué tenemos que ser librados de todo esto? We've been set free from this in Jesus' precious Porque name. Porque hemos sido libertados de esto en el nombre de Jesús. So please stand with me right now as Josh closes us in prayer. Thanks for your time. Esté de pie ahora mientras nos cerramos en oración. And enjoy the spring weather coming this week. Y disfruta el tiempo de primavera que viene esta semana. Amén. Una traducción casi perfecta. It's like a perfect translation to this. Para lo que dice la palabra de un red heifer. Of what the Bible says acerca en de un ternero rojo. En español se le conoce como vaca roja o vaca bermeja. Como una vaca ternera. Solamente. Uh-huh. Debería de ser un becerro, pero anyway. mientras decimos Maranatha, ven pronto, Señor Jesús. And as we say, Maranatha, come, Lord Jesus. A todos los que hemos estado estudiando este curso, también se nos da otra palabra. Through all those that have been studying this course, it's also another word given to us. El que tiene oídos para oír. Those who are here to listen. Amén. Que oiga. Let him hear. Y el que tiene oídos para oír. And the one that has ears to listen. Y decide cerrar sus oídos. And decides to shut down his ears. Puntos suspensivos. Tres puntos. Three Amen. Points there. Mientras preparamos estas ofrendas en esta tarde y gozamos As we de esta temperatura. This afternoon, si no pudieron asistir al servicio. If you were not able to be at the service. Puede dar sus diezmos también en esta you tarde. You could also go give your tithes now this afternoon. A nuestros amigos que nos visitan por internet, esperamos que también sean bendecidos. Those who see us through the internet, we also pray that you are being blessed. Amén. Igual que cada uno de nosotros en esta tarde. Amén. Así que nos preparamos a presentar estas ofrendas que son dedicadas especialmente para nuestro pastor, como bien lo saben. As we present now these offerings that are to especially for the pastor, as you all know. En preparación de sus años dorados. Amén. Preparing his golden Manuel years. Luis, por favor, consagre estas ofrendas, como hablábamos anteriormente. Vamos a dar en gratitud por la lección tan magnífica que nuestro pastor nos da todos los domingos. Todo el trabajo que él hace para preparar esto para nosotros. Let's thank God for this wonderful lesson that we get every Sunday. And all the wonderful work that he does for us. Let's thank him and appreciate. Si ustedes aprecian actualmente lo que él está haciendo por nosotros. If you actually appreciate what he's doing for us. Bendícelo a él más todavía. Let's bless him more. Padre Santo, te damos honra, gloria y gracia. Y te pedimos en esta santa tarde divina y gloriosa que tú nos has dado tu palabra santa con tu siervo
Padre, te pedimos que tú bendiga a cada hermano aquí en forma especial y que esta palabra, Padre, se penetre profundamente en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestros corazones, para poder llevarla así a toda persona que no ha sido salvado todavía, Padre. Para tener más conocimiento de tu palabra santa y gloriosa, Padre. Para que así no podamos ser engañados por nadie, Padre, absolutamente. Especialmente el demonio que siempre está para hacernos tropezar, Padre. En tu nombre santo, bendice esta santa ofrenda para nuestro pastor. Y te damos la honra, la gloria y las gracias. Amén. Amén. Pueblo de Dios dice. Amén. Amén.